Muy buen día, mis amigos, con ustedes Néstor. Ya está la previa de la etapa número 6 de la Vuelta a Colombia 2023. Pero antes vamos con el repaso de las clasificaciones de la etapa anterior, la etapa número 5. Vuelve y juega Superman López poniendo un ritmo altísimo, sin embargo, sorprendente porque con ese ritmo altísimo que está poniendo Superman López hay mucha gente que lo puede seguir. No llega solo a la meta, sino que llega con un grupo que trata de alcanzarlo. Entonces está imponiendo el ritmo altísimo y está consiguiendo respuesta de todos sus rivales. Eso mismo lo dijo Superman López, que está sorprendido de ese ritmo que están manejando todos sus rivales, que no están decayendo, simplemente están aguantando su ritmo y van a su ritmo, al ritmo de Superman López. Entonces es muy bueno esto que está sucediendo en la Vuelta a Colombia, que se está poniendo un ritmo como de una Vuelta World Tour. Entonces llegaba Superman López a meta, sin embargo tenía otros hombres que estaban atrás, que estaban siguiéndole la rueda. No ganó tampoco tan sobradamente como se supondría que un ciclista World Tour ganara de forma sobrada. Ahí tuvo muchos rivales que intentaron quitarle ese triunfo. Habíamos dicho que este podría ser otro triunfo para Superman López, que está acabando con todo, se está llevando todo lo que tiene esta Vuelta a Colombia. Entonces así quedaba la clasificación de la etapa. Ganador Miguel Ángel Superman López del Team Medellín, 4 horas 14 minutos 24 segundos. Segundo, Wilson Peña a 8 segundos. Tercero, Daniel Méndez a 14. Cuarto, Alexander Gil a 14. Quinto, Aldemar Reyes a 22. Sexto, Robinson López, 35. Séptimo, Kevin Castillo a 1.01. Octavo, Marco Tulio Suesca a 1.01 también. Noveno, Oscar Sevilla, compañero de Superman López, con el mismo tiempo. Y décimo, José Ramón Muñoz, mexicano de Petrolike, con 1.01 también de diferencia. Entonces vemos ahí en esa clasificación de la etapa que no le sacó demasiado tiempo a sus rivales, a pesar de que él dijo que se exigió al máximo. Entonces se está poniendo muy buena esta Vuelta a Colombia, con un ritmo demasiado exigente. Los rivales responden a las exigencias de Superman López, un corredor World Tour. Y la clasificación general, pues ya hay bastante diferencia. Sigue Superman López como líder de Team Medellín con 19 horas 5 minutos 8 segundos. Segundo está Daniel Méndez, ya está a 2 minutos con 12. Tercero, Wilson Peña a 2.51. Cuarto, Rodrigo Contreras a 3.26. Quinto, Alexander Gil a 3.34. Sexto, Cristian Muñoz a 3.39. Séptimo, Marco Tulio Suesca a 3.45. Es de Movistar VPC del Ecuador, el equipo, ¿no? Octavo, Oscar Sevilla a 4.22. Noveno, Fabián López, 4.24. Y décimo, Oscar Fernández, 4.47. Esto es lo que tiene que ver con la clasificación general de tras correrse la etapa 5. Ahora lo que tiene que ver con el perfil de la etapa 6. El perfil de la etapa 6, entonces, 164 kilómetros entre La Virginia y Apia. Tiene solo un puerto de montaña que es al final de la etapa y empieza en terreno plano. Se encuentra en el kilómetro 19 la primera meta volante o sprint especial. Se sigue después de pasar por ahí un ascenso, luego una serie de ascensos constantes pequeños. Luego se empieza un gran ascenso hasta coronar un puerto, pero que no es categorizable. Luego descenso en el kilómetro 92.5, se encuentra Pereira, el segundo sprint intermedio o meta volante. Luego se pasa por Cerritos en el kilómetro 109.5. Luego sigue el descenso, se llega a La Virginia, 126 el kilómetro.
Luego se empieza a un terreno plano pero con tendencia al ascenso, se pasan algunos muritos que no están categorizados, varios muros que se pasan ahí. Luego se lanza el ascenso al único puerto de montaña del día, que son 5.7 kilómetros, 7% de inclinación. Entonces otra etapa hecha a la medida de Miguel Ángel Superman López, que también va a destacarse allí para lanzar su ataque también en ese puerto de montaña. Y otra etapa que se puede ganar Superman López, que está llevándose todo, está dominando totalmente la Vuelta a Colombia, pero como él dice, con una buena respuesta de sus rivales, así que se está marcando un ritmo muy alto en esta Vuelta a Colombia, esta edición de 2023, gracias a estar allí Miguel Ángel Superman López con su equipo, el Team Medellín, que también tiene muchos hombres que le ponen el alto ritmo. Entonces, eso es todo. Gracias por su atención, gracias por compartir y estamos pendientes de lo que suceda en esta etapa el día de mañana. Gracias y hasta la próxima.